Palomares, Balcón de la Axarquía, patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, nuestro magazine de PTV, que arrancamos hoy con mucho frío en Málaga, ¿verdad? Porque estamos a, bueno, en torno a unos 9 grados de temperatura. Se nota que ha nevado en la zona de los montes, comarca de la Serranía, Axarquía, en fin. Bueno, un invierno que ya sí que se nota, que ya también hacía falta. Además viene muy bien para los pantanos la nieve, la lluvia, y eso sí, esta tarde se prevé pues lluvia bastante fuerte, bastante intensa, y ya mañana sí que volverá el buen tiempo y subirán las temperaturas. Pero desde luego esta tarde, en el inicio, en el arranque del programa de hoy, va a subir la temperatura aquí en el programa, porque ellos vienen con mucha fuerza, hacen una música así rock, con bastante fuerza, rock estatal. Forman parte además de un recopilatorio del que luego os vamos a hablar, pero esta banda surgió en Torremolinos en el año 2007, es la primera vez que nos visitan en el plató, se llaman Víctima o Verdugo, y el primer tema que nos van a interpretar en nuestro plató de Málaga TV lleva por nombre Tu aroma en mi cama. Cuando queráis, Víctima o Verdugo. Que juré por los dioses del cielo, cuando era yo menos viejo y más bueno, que en el amor la razón siempre por condición, que el corazón solo me trajo veneno. Yo que sentí la fría daga en la espalda, que recogí en mil pedazos mi alma, me proclamé el propio dios dentro de mi corazón, por compañera solo mi guitarra, y navegué por etílicos mares y naufragué sin conciencia en las calles, y con mi sueño y mi voz y alguna triste canción busqué la calma espantando mi buscando un amor sin amor, de los que apagan pasiones sin llamas, de un triste beso y algún revolcón, que ni te dejan su aroma en la cama, ni su aroma en la cama, ni su aroma en la cama, ni su aroma en la cama. Pero en la noche de saltos y hogueras, que dijo adiós a aquella primavera, el influjo del alcohol o del solsticio cabrón hizo del canto mi propia condena. No fue la magia del rito pagano de aquel primero de nuestros veranos, fue su sonrisa traición que encandiló a mi razón y el corazón se me fue de las manos. Y me perdí a los cuatro compases y mi frialdad derretida en tres frases. Si hemos venido y si de algo hay que morir, que la pasión de sus llamas me abrase. Y si en contar nuestra historia tardé, mi
buscando un amor sin amor, de los que apagan pasiones sin llamas, de un triste beso y algún revolcón que ni te dejan su aroma en la cama. Y si en contar nuestra historia tardé, mientras soñaba escenario y batalla, fue porque vos Muy buenas tardes, víctima o verdugo, tu aroma en mi cama. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien, muy bien. Aquí estamos echando un ratito muy contento, muy a gusto. Muchas gracias. Y con un poquito más de calor que en la calle. Que se ¿verdad agradece? Que sí, se agradece. Además, sí, habéis venido con mucha fuerza. Me gusta mucho la canción que nos habéis interpretado y decíamos de Torremolinos, una banda de Torremolinos de ya pues 10 años de andadura. Pues sí. Con distintos integrantes, eso sí. Me imagino que algunos se fueron, otros vinieron, pero la banda sigue viva y bueno, pues con ganas de. Incluso habéis sacado hace poco, ¿no? Un EP. ¿Sí? En formato digital. Sí, la banda sigue viva, con muchas ganas. Habemos integrantes que, por ejemplo, Salva es el último que ha llegado. Y estamos Frank y yo, que llevamos un añito y poco, casi para dos. Y bueno, queda David, falta un miembro de la banda que no ha podido estar por motivo, en fin, por causas laborales más que otra cosa. Sí. Y bueno, la banda sigue viva, con mucha gana, con mucha fuerza y poquito a poco estamos haciendo cositas, estamos trabajando. Hemos firmado, en este verano pasado hemos firmado con Maldito Record, que es nuestro sello, y estamos ahí. Ya tenemos a la vista unos pocos de festivales y eventos y bolos y cositas que, bueno, a ver si cuaja bien este EP ya de una vez. Y, hombre, por lo menos pasar menos hambre que ahora, porque con la música se pasa hambre siempre. Es complicado, lo sabemos. Es complicado, muy complicado. Juanma, el EP está en formato digital, como decíamos, y mira, estamos viendo, bueno, vamos a llamar a Francis Taza. Francis, por favor, ven por aquí, porque vamos a hablar de Rock and Love, y de, en definitiva, una serie de recopilatorios, de álbumes recopilatorios que están en formato digital, en el que además aparecen bandas como Víctima o Verdugo. Francis, buenas tardes. Buenas tardes. Un apasionado de la música rock, de las bandas malagueñas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y cómo surge esto de, oye, contactar con todas esas bandas? Porque además en cada álbum, en cada CD, que está todo, como digo, en formato digital, para descargar gratuitamente de internet, en cada CD participan en torno a 70 bandas, algunas sí, ya incluso desaparecidas. Aproximadamente unas 70 bandas, entre menos en el último, en el Rock and Roll, los demás son 78, 64, uh-huh. y básicamente la idea es esa, promocionar un poco a la música de esta ciudad, porque siempre he visto que se la apoya bien poco, digamos, y simplemente la idea es esa, hacer promoción y ayudar un poco a las bandas de aquí. Háblanos, Francis, de esas bandas que te han cedido esos temas para que, bueno, pues sea una realidad estos recopilatorios. Decíamos, la banda que nos visita hoy, Víctima o Verdugo, pero también hay, pues, por ejemplo, una de las últimas, sí, que está también siendo bastante puntera, Tarifa Plana, han participado en sí, creo que en dos de los 3 CDs. En dos han participado. Tarifa Plana, por ejemplo, es una banda de actual, hay bandas desaparecidas como Draconia o Twilight, que han desaparecido y ahora han muerto otra vez. Y tengo un sinfín de bandas que simplemente no hace falta que sea rock ni heavy. Si directamente siendo de Málaga, ha entrado música de reggae, ha entrado música de jazz, y ha entrado. Las puertas están abiertas a toda la música malagueña. Y para localizar esos recopilatorios que tú has hecho, Rock and Love es el último. Está ya editado totalmente. Sí, sí, dos volúmenes de Málaga Rock, simplemente buscando en Google recopilatorio Málaga Rock. Y Málaga es rock. Sí, o el otro pone Francis Taza. Rock and Love, ya sale directamente. Muy bien. Bueno, antes de escuchar un segundo tema, Juanma, para vuestro EP, que el nombre del EP es el último que habéis hecho. De Verdugos. De Verdugos. Uh-huh. ¿Dónde podemos escucharlo? ¿Dónde podemos descargarlo? Podéis escucharlo, descargarlo preferentemente, y así nosotros comemos un poquito claro, mejor. Está en Spotify. Está en Spotify, está en Google Play, está en todas las plataformas digitales, uh-huh. Y podéis escucharlo en cualquier sitio, en YouTube, en cualquier. Además, en YouTube hay un montón de vídeos nuestros en directo y en Facebook. Uh-huh. Tenemos nuestra página Facebook, que es Víctima Verdugo. Sí. Víctima con K. Cuidado, aclaro esto porque mucha gente muchas veces Víctima lo escribe con C y no nos encuentra, pero si es con K seguro que estamos ahí. Víctima con K. Con K. O Verdugo, sí. Víctima o Verdugo. Perfecto, ahí está en Facebook. Estamos en todas partes. En todas partes. Sí, además intentando hacer ruido. Ah, eso está bien. Oye, ¿tenéis algún local, algún pub donde la banda suele tocar?
No, donde solemos tocar es el local de ensayo y ya está. Luego lo que hablamos, vamos siempre girando. La verdad es que últimamente estamos tocando bastante y normalmente pues donde nos llaman allí estamos, y si no nos llaman pues vamos nosotros a buscar cualquier bolo y poquito a poco pues vamos andando. Oye, pues que nos veamos más veces. Tenéis un cantante con una voz bastante potente, ¿eh? Me gusta la voz. Sí. Un buen intérprete. Tiene una voz peculiar, tiene una voz potente. Sí, enhorabuena. Y enhorabuena. Sobre todo tiene una buena mano, que es el que escribe las letras y eso lo hace mejor que cantar. Fíjate. Bueno, oye. No sé si es un cumplido, pero vamos, está bien. Yo te lo agradezco. Tienes una voz con mucha personalidad y la verdad que las letras dicen mucho también. Muchas gracias a todos. Espero que otro día podáis venir con vuestro otro compañero, que es el batería, ¿no? Exacto. Que no ha podido estar, que se llama el batería. Santi Jiménez, que está trabajando muy currante él y no ha podido estar esta tarde con nosotros. En otra ocasión será. Y ahora vamos a disfrutar de un tema que es Camino a la Perdición. Sí, señor. Sí, hemos cambiado un poquito el... Cambiamos, ¿no? Sí, vamos a cambiar el repertorio, vamos a dar un poquito más de calor a esto. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto. Víctima o verdugo. Gracias.
Saludamos un martes más a nuestra buena amiga Irene Daza, nuestra colaboradora de Enigmas Historias Asombrosas. Irene, buenas tardes. Muy buenas. Ya ha terminado la Navidad. Uh-huh. Atrás quedaron las luces, los turrones y todas las cosas que implica, ¿no?, la Navidad cada uh-huh. año. Pero sí que antes de ya olvidarnos completamente de la Navidad, sí que queremos que nos hable o nos dé dos pinceladas de curiosidades en torno a dos tradiciones pues muy nuestras, ¿no?, de la Navidad española. Sí, bueno, pues te voy a hablar sobre la Nochevieja, que tomamos muchas uvas, ¿no? Bueno, o sea, las 12 uvas, y es un poco de dónde viene esta tradición, que también solo se hace aquí en España, porque en otros sitios realmente desconocida. ¿Es el único país del mundo que sepamos que...? Bueno, toman diferentes cosas, unos lo hacen, otros no, claro, en fin, Italia tienen diferentes tradiciones. Por ejemplo, lentejas. Sí, en Italia lo normal es cenar un plato de lentejas, por lo visto. Aquí no, aquí las uvas desde hace muchos años y tiene sus motivos. Sí, sí, bueno, se dice que en 1882 ya se tomaban, no se sabe por qué, pero realmente lo que parece es que en 1909 hubo un excedente de esta fruta y entonces se aprovechó con la excusa de decir que eran las 12 uvas de la suerte. Y así se le dio también una salida agrícola y lucrativa, ¿no?, a un excedente de esta fruta. O sea, parece que no tiene mucha más tradición que esa. O sea, ¿fue una estrategia comercial? Fue una estrategia comercial. De hecho, por ejemplo, las calabazas del día de todos los santos irlandeses, sí, Halloween, antes era un nabo y ahora una calabaza, porque también hubo un excedente de calabaza en Estados Unidos. Cuando una tradición irlandesa, pero se empezó a hacer allí y fue por eso también. O sea, que todo este tipo de tradiciones suele tener un fin comercial. Fíjate, una cosecha abundante de un fruto, cómo luego uh-huh. se perpetúa en el tiempo y se convierte en una tradición que asumimos con total... Sí, sí, con total naturalidad. Naturalidad, ¿no? Pues nada, ya sabemos por qué nos tomamos las uvas cada 31 de diciembre para... Sí, no tiene mucho romanticismo, para coger, pero bueno, el nuevo año. Pensamos que podía responder a otro motivo, pero es básicamente una producción... Sí, parece que fue ese el motivo, sí. Una producción bastante uh-huh. positiva, ¿no? Bastante abundante. Sí, y darle salida, que el fruto no se quedara ahí sin vender. Uh-huh. Oye, ¿y la Lotería de Navidad? La Lotería de Navidad, pues es verdad que en España somos el país de Europa que más se juega, ya sea lotería primitiva y demás. Lo hablábamos hace algunas semanas en el coloquio Navega, y es que la verdad yo creo que por lo menos en Navidad los españoles son un poquito... Y a Navidad todo el mundo. Ludópatas, un poquito, sí, ya rozando, o sea, la ludopatía, ¿eh? ¿Quién no se gasta, vamos, mucha gente se gasta 200, 300 euros a la Lotería de Navidad? Una porque barbaridad, ¿eh? Compra de aquí, el del bar, bueno, es algo que es una tradición, además, cuando se abre la Navidad, ¿no? El día, el 22 de diciembre. Y ya es que además que te tientan, porque ya incluso por WhatsApp, mira, tengo este décimo, ¿quieres participar? Y claro, dice. Claro, se le toca al de al lado y no me toca a mí. Claro, y ya que lo estás viendo está en el WhatsApp, y es tremendo, es tremendo. Pues la Lotería de Navidad se implantó en Cádiz cuando la revolución de con la Constitución y todo esto, hacia el año 1800. Y fue una manera de recaudar impuestos de una manera que no fuera pedírselo a los ciudadanos. Entonces se le ocurrió el hecho de hacer este tipo de lotería para recaudar muchos impuestos sin que el IVA no existía en aquel momento, pero sin que te subieran los impuestos. Así que fue esta manera, fue una manera de recaudar impuestos. Otra estrategia también, en este caso, para que el contribuyente pues contribuyera un poquito más, pero sí, de manera alegre, ¿no? Alrededor de 1812 pues se creó con el Viva la Pepa, y el primer sorteo de la Lotería Nacional fue en Cádiz, precisamente por eso, y la verdad es que, bueno, es muy, muy buena manera de recaudar impuestos, ¿no? Y mira, no se ha perdido la tradición de recaudar impuestos, porque de hecho ahora incluso a partir de determinada cuantía del premio tienes que pagar un impuesto importante, en torno sí, a un 20%. Un 20, creo que un 20 o 25, creo. Una barbaridad. Una barbaridad. De todas maneras, eso siempre también hay dinero que, claro, realmente contribuye luego en el país, sí, ¿no? Hacer esto es... Hacer una lotería es lo que más dinero da, cualquier rifa. Siempre lo hacen muchas peñas o muchas, ¿no? Pero es cierto que en España somos muy loteros, ¿verdad? Nos gusta la lotería. Sí, y la de Navidad sobre todo. Bueno, el primer número que salió fue el 9.606. Yo lo digo por si alguien quiere cogerlo para el año que viene. 9.606 fue el primer número. ¿Y estamos hablando del año? Del año, pues, finales de 1800. A finales de 1800. Sí, o sea...
1763, 64, o sea, mitad del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Y ganó 8.000 pesos fuertes, que, bueno, esto es imposible de traducirlo a pesetas o a euros, ¿no? Pero mucho dinero. Una cantidad importante. Una cantidad importante, sí. ¿Ya entonces se llamaba Gordo también de Navidad? Se llamaba el Gordo de Navidad. Lo que pasa es que antes de 1812, que fue unos 50 años antes, se le llamaba Real, pero luego ya fue Lotería Nacional. Uh-huh. A partir de la Constitución de Cádiz se llamó como la conocemos ahora, vamos, tal sí. cual la conocemos ahora. Y bueno, otra curiosidad es que el 15.640 ha salido dos veces. Fíjate ese número. 15.640. En 1956 y en 1978. Realmente la probabilidad es condicionada, por tanto puede salir, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, no hay más probabilidad ni menos que salga un número u otro, o que se repita, pero bueno, el caso es que salió este número. Y también, por ejemplo, el número 5 ha salido 29 veces la terminación y el número 1 solo 7. ¿Desde que se celebra el sorteo? Sí, bueno, o sea, desde que la Lotería Nacional. ¿Cómo tal? Sí, o sea, a partir de Cádiz, o sea que, de 1812. Aunque matemáticamente eso no responda a ninguna explicación lógica, pero las cifras están ahí y la... Sí, el 5 parece que es muy repetido, sí. Muy repetido y el 1 me ha dicho solo... El 1 7 veces. 7 veces. Bueno, 7 8 y el 5 en torno a 20... A unas 29-30 veces. 29-30 veces. Y bueno, otra cosa curiosa, y ya termino, es que en 1949... hubo un ciudadano malagueño que se acercó a una oficina de correos para decir que había soñado que iba a salir un número. Y salió. Y era el 55.666. Y fue el Gordo ese año. Y por lo visto esto causó mucho revuelo. Yo no había nacido tampoco, no nos acordamos, pero por lo visto fue bastante curioso. Fíjate, un visionario y el pobre, ¿sabemos si consiguió ese número o no? Hombre, me imagino que compraría un boleto, ¿no? Digo, si lo vio con tanta claridad y si lo comunicó. Si fue hasta correo a intentar dar fe de eso. Bueno. Oye, y qué bueno, curioso, la Lotería de Navidad. El 9.606, acuérdate, para el año que para viene. Para el año que viene, 9.606. El primero que sale. ¿Quién sabe si luego, después de tanto, ya casi, ¿cuánto? Casi un siglo, ¿no? Ya de... Un siglo no, más. Más de dos siglos. Más de dos siglos. Más de dos siglos, Dios mío. Claro, la lotería como tal es de mediados del 18. Ahora, la Lotería Nacional, pues de 1812. O sea que dos siglos y pico el año que viene. ¿Quién sabe si este año 2018. Este año 2018 a lo mejor tenemos el impacto, ¿no? Es decir, fíjate, más de 200 años después sale el primer número nuevamente. Ya se ha repetido un número, así que... Puede ocurrir. Sí, todo puede ocurrir. Es cuestión de azar. Irene, muchas gracias y nos vemos la semana que gracias. Viene. Gracias. Damos las gracias, como siempre, a nuestra amiga Irene Daza por esa nueva entrega de Enigmas e Historias Asombrosas. Nosotros ahora vamos a saludar al siguiente invitado de la tarde. Ya ha estado con nosotros en alguna que otra ocasión. Y hoy, pues repite, en este comienzo de año 2018, ¿por qué no vamos a hablar esta tarde de sueños, de interpretación de los sueños? Porque al fin y al cabo, todas las noches soñamos, ¿no? Saulo Pitrelli, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Bueno, interpretador de sueños, experto en sueños y lo que yo decía, ¿no? Todos soñamos, decía yo por la noche, que duerma por la noche. Si alguien duerme por el día, pues también probablemente sueñe, ¿no? Y los expertos además aseguráis que al menos... en un ciclo de descanso, de sueño, por lo general se tienen en torno a cuatro sueños, al menos cuatro sueños, ¿no?, cada noche. Sí, bueno, varios sueños. Depende de lo que tú tengas la capacidad de entrenamiento para recordarlo. ¿Se puede, por tanto, trabajar el tema de los sueños, de incluso previo al descanso, allá conciliar y quedarte en ese estado, ¿no?, que se llama pues ya de somnolencia y que... te vas entregando, ¿no?, a Morfeo. ¿Tú puedes previamente trabajar en algún sentido, hacer algún tipo de ejercicio para que esos sueños sean positivos y no algunas veces que tienes pesadillas? Sí, lo que tú hablas es como de, digamos, que el momento antes de irse a dormir o el momento de despertarse para la mente es muy importante. Entonces, si tú a la hora de dormir te acuestas con un mal rollo, dándole vuelta a la cabeza, alguna factura, algún tipo de problema... Eso te lo vas a llevar eso, a... Normalmente te lo... Normalmente sí, te lo llevas. Claro, si te acuestas preocupado, no es lo mismo que te acuestes en paz y tranquilo. El descanso va a ser completamente diferente, ¿no? Claro. Saulo, también tengo yo por aquí alguna información, ¿no?, en torno al mundo onírico, a los sueños, y tengo yo aquí, no sé si estás de acuerdo, dice: los sueños son una necesidad fisiológica que tiene nuestro cerebro para eliminar tensiones y descansar.
¿Realmente esto es así? ¿Con los sueños descansamos y liberamos tensión o no siempre es así? Sí, el sueño siempre, la finalidad del sueño es reparar, reparar el cuerpo mediante el descanso. Sí. Lo que sí es verdad que cuando yo me voy a dormir, la mente no se ocupa de las funciones vitales, o de estar hablando, de estar moviéndose, o del sistema osteoarticular, está mucho menos pendiente del cuerpo porque estamos descansando. Uh-huh. Entonces la mente lo que hace es funcionar no más lento, sino más rápido, porque no se tiene que ocupar de tantas funciones vitales del cuerpo. Entonces, una de las características que pasa cuando estamos soñando es que la mente acelera hasta tal tipo de velocidad que puede llegar a superar la velocidad de la luz, que es lo que los científicos ahora que estudian el sueño denominan como el fenómeno de la hiperincursión. Entonces, cuando los científicos observan que algo en nuestro mundo supera la velocidad de la luz, automáticamente desaparece, ¿no? Entonces, realmente los sueños, como ya hablamos la otra vez que vino, aunque pueda parecer un poco una locura, ¿no? Pero bueno, es algo nuevo. Entonces los descubrimientos de la ciencia normalmente tardan 50 o 60 años en asentarse en la sociedad. Entonces, claro, entiendo que si cuentas que realmente la mente acelera y parte de la mente puede ir al futuro y luego lo que tú ves realmente en el sueño es el futuro, pero codificado en un mensaje, pues claro, contarlo así de sopetón, yo entiendo que puede... Que puede chocar. Puede chocar, igual puede ser difícil de comprender. Tú ya apuntaste algo en la otra entrevista que tuvimos aquí. Está respaldada científicamente por el físico teórico, físico cuántico, matemático de Jean-Pierre Garnier, que es un físico que está vivo ahora mismo, es francés. Todo lo que yo estoy contando está respaldado científicamente por este hombre. De hecho, bueno, por muchos más. Vamos. Yo sé que, bueno, aquí, por ejemplo, en nuestro país se ha editado algún que otro libro y alguno incluso ha funcionado muy bien, de personas, libros tipo de autoayuda, pero muy vinculados al tema del sueño. Uh-huh. Y en estos libros se viene a animar al lector a que proyecte antes de dormir qué quiere soñar, que visualice algo que quiera que ocurra en su vida, en un futuro inmediato, en un futuro lejano, y que con una serie de ejercicios y de visualizaciones que uno hace antes de irse a dormir, puede llegar a soñar eso y puede contribuir que su futuro sea como uno quiere. Es así, se llama proyección. Proyección. O vulgarmente se le conoce como enchufar, lo que tú quieras que pase, o simplemente, pues, es que la gente le da a lo mejor mucha, como con la historia de que sea el sueño, le puede dar a lo mejor ahí, ¿cómo te explico? Como, a ver, lo que te quiero decir es que realmente que tú te motives con algo, te proyectes en algo, no hace falta que lo hagas justo antes de dormir. Si tú estás proyectado todo el día en eso, la vida te va a ir por ahí. Lo que sí es verdad que cuando nos vamos a dormir, la mente, con lo que yo me acueste, se programa y funciona de esa forma. Es decir, que me puedo proyectar para soñar lo que yo quiera y con entrenamiento conseguirlo. Y no voy a conseguir solo el sueño que yo quiera, sino el tipo de vida que yo esté proyectando. A mí me parece, la verdad, que muy interesante lo que nos está contando Saulo. Entiendo también que en función de la vida que llevamos y de cómo haya sido nuestro día, ¿no? Pues esa noche vamos a soñar de una forma u otra, ¿no? Al final, nuestra vida y nuestra forma de vivir se tiene que proyectar de alguna manera en nuestros sueños. Sí, pues es que de verdad, esto para hablarlo bien y para explicártelo bien necesitaría, y darle un soporte científico bueno, necesitaría un par de horas, ¿no? Pero realmente... Nuestro programa dura mucho y tenemos muchos contenidos. Claro, pero... Es complicado. Sí, es complicado, ¿no? Es una cosa compleja, pero que realmente cuando yo me voy a dormir, realmente el cerebro no es otra cosa que un receptor de información y un emisor de información. Sí. O sea, esto está, digamos, viéndolo desde el punto de vista de física cuántica, cómo funciona el cerebro. Entonces, cuando yo me vaya a dormir, lo que yo esté emitiendo es como si lo voy a traer hacia mí, pero no hace falta solo que yo me vaya a dormir para conseguir eso. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando la hora de irte a dormir o la hora de levantarte, para la mente sí es muy importante. De hecho, a la hora de despertar, está conocido en un montón de culturas, en un montón de libros de autoayuda, también tú como comentas, se llama, cuando me despierto, la hora de oro, ¿no? O sea, la primera hora y media, en función de cómo yo esté, de la tranquilidad que tenga, de lo que yo planeé a lo largo de esa hora y media, el día luego es un bucle emocional repetido de esa hora y media. Es como lo que te dicen, el día que te levantas con el pie torcido, volvemos. Ya ese día ahí está. Lo tiene. Aunque se puede cambiar una vez que yo tome conciencia, que sea así y haga un giro. Digo, bueno, que he empezado programando de una forma, pero... Tenemos una serie de sueños tipo, ¿no? Uh-huh. Sueños comunes que cualquiera de nosotros puede tener, a ver qué significado no, o cómo lo interpreta Saulo, ¿no? Pero antes de eso, quería preguntarte por qué en muchas ocasiones nos recordamos lo que hemos soñado, y seguro que hemos soñado algo. Sí, realmente tú sueñas todos los días.
todos los días y yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar el sueño, recordaba uno o dos y con entrenamiento durante 3 o 4 meses que estuve muy pendiente, llegué a recordar 12 sueños diferentes en una noche. ¿En cuántas horas de sueño? En 7 o 8 horas de en sueño. En 7, sí. O sea, un ciclo normal de sueño, 8 sí. Horas, hasta 12 sueños. Hasta 12 sueños, sí. Pero claro, llevaba 4 meses muy centrado y muy obsesionado con el tema porque a mí me ¿te apasiona? Realmente me apasiona, claro. Es que claro, sobre todo te apasiona cuando tú ya realmente para aprender o para darte cuenta. O sea, yo no digo que nadie se crea nada, sino simplemente que coja y lo pruebe. Yo tengo un sueño, puedo tener suerte de que no esté muy codificado, puede ser un sueño que esté fácil o que sea un poco más difícil, pero cuando yo tenga una serie de sueños o a mí me llamen la atención cosas que sueño, simplemente lo tengo que apuntar y luego observar lo que en el día me ha pasado más importante emocionalmente. Entonces, yo voy haciéndome como diciendo, bueno, he soñado esto y emocionalmente hoy el día me ha ido así. Entonces, cuando yo cojo y voy haciendo mi pequeño diccionario de lo que he soñado y de cómo me he sentido al día siguiente, luego cuando yo tengo un sueño, yo luego ya puedo clasificar los arquetipos o los sueños, que bueno, un arquetipo es una expresión energética de la sí. Realidad o como se le llaman a los símbolos los sueños, ¿no? Uh-huh. Pero yo puedo hacer mi propio diccionario de arquetipos individuales, porque también hay una serie de arquetipos que son universales, es decir, que hay una serie de sueños que para mí pueden significar una cosa solo para mí, porque los tengo asociados a esos símbolos, o hay una serie de arquetipos universales parecidos a los que tú me estabas comentando antes, o por ejemplo el típico sueño de volar. Vamos con eso, ¿vale? Porque efectivamente también bien lleva razón nuestro invitado de que algunas veces soñamos algo que solo vale para nosotros la interpretación que le vamos a dar. Sí, sería un arquetipo individual. Sería un arquetipo individual en función del tipo de vida que llevamos, de nuestro aprendizaje, pero luego también hay unos sueños muy comunes que sí que la interpretación pues puede valer para, sí, para todos, ¿no? Sí, son apuntadas interpretaciones tus universales. Universales. Sí. Soñar con volar. ¿Qué significado tiene eso? Hombre, el sueño, aparte de lo que yo esté haciendo en el sueño, lo que tengo que prestar mucha atención es a la sensación. Entonces, si yo sueño con volar y la sensación es placentera, no es de vértigo o que estoy con mucho susto, entonces normalmente cuando se tiene ese tipo de sueño, es tu propio inconsciente que cuando te has ido a dormir, la mente va hacia adelante y ve que al problema al que yo me estaba enfrentando lo voy a superar, porque arquetípicamente o energéticamente o en el lenguaje del inconsciente, volar es pasar por encima de algo. Si el vuelo es agradable, entonces puede que esté en alguna situación complicada y la voy a superar, o simplemente voy a tener un día en el que voy a estar o muy conectado o voy a disfrutar mucho y voy a sentir como que vuelo. ¿Entiendes? ¿Soñar con agua? Soñar con agua depende. El color del agua, la calidad del agua, etc., etc. Porque nosotros originalmente de donde venimos, la especie humana y casi todos los animales vienen del mar, ¿no? Entonces es como volver al origen o tiene que ver con los sentimientos. Si sueñas con agua con nata, ese día no vas a la playa. ¿Cómo? Si sueñas con agua con nata, al día siguiente no vayas a la playa. Te lo vas a encontrar sucio. Bueno, lo que te está diciendo es que tus sentimientos están están sucios. Sucios. Ya, ¿sabes? O sea, mejor soñar con agua limpita y clarita. Sí, sí, claro, hombre, pero claro, si lo puedes controlar, claro. Estupendo. Luego, por ejemplo, soñar con ser atacado. Uh-huh. Bueno, pues soñar. Víctima de un atraco, un forcejeo en la calle. Bueno, eso simplemente es que al día siguiente, bueno, muchas veces hay un buffer de hasta 48 horas y si lo entreno, pues puedo incluso tener mayor información de más días, ¿no? Esto que te estoy hablando en antropología se estudia porque, por ejemplo, en las tribus, cuando están muy conectados, entonces el sueño era recordado todos los días, entonces si tenían un sueño muy negativo, estaban hasta 48 horas metidos en la cueva sin salir, porque ya tenían la experiencia de que cuando se tiene ese sueño o vas a caer o te van a atacar. Algo negativo iba a ocurrir. Ah, exactamente. Uh-huh. Y soñar con ser atacado, pues realmente no es muy difícil, simplemente es que al día siguiente me voy a sentir que me atacan a mi integridad o que no voy a poder estar a gusto. Especialmente vulnerable, ¿no? Te vas a sentir que no voy a estar a gusto, no me voy a poder. Muchas veces los sueños a lo mejor tienen mucha intensidad o una sensación y luego en la vida real no es tampoco tan fuerte, pero también pasa al revés. Muchas veces que una cosa que a lo mejor en el sueño no le ha dado mucha importancia, te puede pasar y te pega una castaña, hay que estudiarlo. Saulo, sí. Y luego, por ejemplo, soñar con animales a los que le tenemos miedo, no sé, por ejemplo, una serpiente o soñar con insectos, con cucarachas. Uh-huh. Hombre, depende también porque verás, en el sueño no es solo el símbolo de que, por ejemplo, yo salga una serpiente, el símbolo, luego el decorado o donde esté o la... El,
sitio donde estés. No es lo mismo que, por ejemplo, tú sueñes con agua de un lago o que sueñes con agua de una ola, es obviamente claro. diferente. Entonces, una serpiente, el arquetipo como norma general, por lo general, salvo que una persona tenga asociado un arquetipo individual a la serpiente, lo que está anunciando es una jugarreta o una traición, porque todo el mundo en el inconsciente, sobre todo si somos de tradición cristiana, aunque sea practicante o no, pero que sea más o menos la... Pues la serpiente, desde chiquitillos, pues representa la... Adán y Eva, la traición, exactamente. Exactamente. Entonces no es un sueño muy complicado ese. Bueno, Saulo, muy interesante siempre el hablar contigo. Yo, una última pregunta. Yo sé que tú das conferencias en torno no solo al tema de los sueños, pero sí que ha dado alguna que otra charla sobre el tema de la interpretación de los sueños. La buena gente, medicina y todo tipo de enfoque. A mí lo que me gusta es lo que estoy estudiando y todo eso, pues poder divulgarlo, poder compartirlo y que sea útil los años que he estado estudiando este tipo de cosas. Y, por ejemplo, en esas conferencias que hayas dado ya sobre el tema de la interpretación de los sueños, lo más común que te pregunta la gente que es que le interpretes un sueño que tiene recurrente, porque a veces se tienen sueños recurrentes que se repiten. Sí, pues si estoy digamos encasillado en una situación emocional concreta o estancado en una situación o no sé, de trabajo, de pareja, lo que sea, sí puede tener una serie de sueños recurrentes o muy parecidos o con una sensación muy parecida, pues, puesto que estoy viviendo eso. Y lo que te pregunta la gente sobre todo, lo más común que te pregunta, ¿qué es? Lo del interpretar los sueños, el sueño. No sabría qué decirte, es un tema bastante... O sea, el de volar es muy típico, el de... Caer al vacío el también. El de caer al vacío, que pues, no encontrarse, está un día en el que siento que cae. Es que, en verdad, la verdadera... todo lo que hago yo cuando le interpreto un sueño a alguien son aproximaciones. La verdadera clave siempre la tiene el soñador, que es el que conoce su vida y el que va conociendo sus propios símbolos y sus propios arquetipos. Yo me quedo con el consejo de apuntar los sueños y luego al cabo del día pues vamos viendo cómo nos vamos sintiendo y vamos creando esa relación entre lo soñado y lo vivido luego durante el día siguiente. Claro, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, en vez de negarlo, pensar que está que soy consciente de que una información compleja, ¿no? Pero puede estudiar o ver alguna entrevista a Jean-Pierre Garnier o apuntarlo como tú dices y luego observar el día. Y cuando lo haya hecho un par de veces, pues ya... Que llame y lo cuente. ¿Dónde podemos encontrar a Saulo Petrelli? ¿Cómo te podemos contactar a través de redes sociales? Sí, en Facebook. Yo, por ejemplo, me levanto por la mañana, siempre tengo un montón de sueños por el Facebook o por WhatsApp o lo que sea. Siempre. O sea, que la gente te escribe a tus redes sociales para que le interprete sus sueños. No en público, pero sí en privado, porque en público no todo el mundo le gusta a lo mejor mostrar lo que ha soñado, ¿no? Claro. O a lo mejor si tiene algún sueño con algo que, claro, que muchas veces viene, oye, ¿qué has soñado esto? Digo, bueno, pues esta tarde, ¿dónde vas? Pues aquí, oye, pues si vas así, ten cuidado con esto. Hostia, ¿pero cómo lo puedes saber? Pues cuando estás ya tienes el... Yo te animaría a ti que escribas algunos sueños o alguno de los que están aquí. Bueno, pues mira, como creo que estamos conectados por Facebook, me parece que estamos, te escribiré algún día algún sueño. O alguien que lo esté viendo, simplemente que te mande el email y... mira, pues eso lo tenemos que hacer un día. Vienes al programa y pues contestamos con la gente por teléfono. O que llamen por teléfono o con email, eso está bien. Eso lo vamos a hacer. Saulo, muchas gracias por venir esta tarde, nos veremos muy pronto aquí en el programa. Genial, hablando de sueños y de interpretación. Cuenta conmigo cuando quieras. Muchas gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos a plató con nuestro espacio del Coloquio Navegas. Yeah.
Ahí quedan esos momentos musicales que nos ofrecían los compañeros. Vamos a saludar a los colaboradores de hoy del Coloquio Navegas, aquí en el Magazine Málaga TV. Nuestro actor, uno de nuestros actores preferidos, porque también tenemos a Norberto Rizo, pero queremos mucho a Adrián Vereda. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Ahora nos contará brevemente, porque ya ha comenzado el rodaje de Allí Abajo, de la cuarta temporada. Uh-huh. Estuviste en la tercera, ahora en la cuarta, y bueno, además con más secuencias, te veremos muy prontito en Antena 3. Sí, sí, estamos trabajando un ritmo bastante, bastante alto, o sea, grabamos larga jornada de trabajo, tío, de las 7:30 hasta las 6 de la tarde, como te decía, fuera de cámara. Y muy contento, ¿no? Muy contento, o sea, mi personaje, de entrar demasiado spoiler, le han dado mucho más, me la dan mucho más, manda mucho más con lo que trabaja que respecto al año pasado, así que va a estar guay de ver. Estaremos muy atentos a la cuarta temporada de Allí Abajo. Román Serra, que todavía lo tenemos aquí, estudiante y además, bueno, pues planificando su viaje de fin de curso a Punta Cana, con el miedo que te da volar. Exactamente. Hoy vamos a hablar de una compañía que, bueno, últimamente la verdad que no es que sea una compañía que tenga muy buena prensa, vamos a decir, Ryanair, y además tenemos ahí un vídeo viral. Voy a saludar ya al responsable de ese vídeo viral, que nos acompaña por primera vez en nuestro programa, Fernando del Valle Villalobos, vecino de Arroyo de la Miel. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Todos vosotros, la mayoría de nuestros espectadores, seguramente os suene lo que ocurrió la semana pasada, pues un vídeo que se convirtió en viral, en el que se veía cómo el pasaje de un vuelo procedente de Londres y aterrizando aquí en el aeropuerto de Málaga, pues por X motivo tenía que estar el pasaje en torno a 30 minutos en cabina sin salir del avión. Y un ciudadano ya desesperado dijo que me bajo por el ala y activó la puerta de emergencia y salió por el ala. Bueno, pues luego hablaremos de todo eso y de la repercusión que ha tenido el vídeo de nuestro invitado, pero no quiero dejar de presentar a nuestro buen amigo y colaborador, nuestro estudiante Raúl Campos. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Antes de ir con el tema de Ryanair y con ese vídeo viral y otros temas que hemos preparado para hoy, ¿cómo habéis vivido esta ola de frío? Ya por fin invierno en Málaga, nieve aquí en Málaga, bastante positiva para los pantanos, dicen que ya están recuperándose poquito a poco, muy paulatinamente, pero bueno, siempre se agradece, además una lluvia que en el campo viene también estupendo. En Madrid, pues no tanto, pues esas carreteras de Segovia a Madrid, 20 horas la gente ahí pues desesperada sin poder moverse y pasando un frío tremendo. ¿Cómo habéis vivido esta llegada por fin del invierno, Román? Bueno, mucho frío, el Día de Reyes fue brutal y el domingo es verdad que ya se notó aquí la bajada de temperatura. Y bueno, es verdad que en toda España ha habido mucha movida con el tema de las carreteras, que aquí también, porque en Ronda, por lo visto, ayer hubo un atasco tremendo a causa de la nieve, la parte de, bueno, desde Cueva del Becerro, la parte de Campillo hacia adelante, digamos, y también hubo bastantes problemas, pero bueno, esperando el invierno y parece ser que ha llegado ya, que ya era hora también. Ya que estamos en este espacio de redes sociales y actualidad, ¿cómo ha cambiado, ¿no?, también en estos últimos años? Pues cuando sucede una inclemencia, ¿no?, meteorológica de este calibre, y aquí en la provincia de Málaga, pues ya digo, no nos podemos quejar porque por arriba ha sido mucho peor. En los montes ha nevado. En los montes también ha nevado en la Sarquía, en Alfarnate, en la Serranía de Ronda, en Antequera, pero gracias a las redes sociales, a mí me ha llamado mucho la atención cómo esos conductores y tripulantes que iban pues en esos coches que se quedaron tirados, ¿no?, literalmente en esa autopista de peaje, como la solidaridad que había entre unos y otros, ¿no? En redes sociales pues hemos leído, por ejemplo, mensajes de se me ha acabado la gasolina, no tengo comida, tengo un bebé, y cómo otros conductores ofrecían, pues estoy en tal kilómetro, vamos a por ti, o ven que nos queda todavía gasolina. Gracias a las redes sociales también se pueden denunciar cosas como la que ha ocurrido pues de una autopista de peaje que no esté preparada y que no reaccione ante algo que se preveía que podía ocurrir, ¿no? Y que además en los letreros incluso digitales que vemos, electrónicos en las carreteras, pues ponía alerta amarilla cuando tenía que poner alerta roja porque lo que se estaba viviendo era algo tremendo. Sí, claro. Fue algo terrible. Una mala gestión, ¿no?, de una inclemencia que se supone que tiene que haber unos protocolos así. Sí, sí, la verdad que... Y ahora cada uno pues echándose las culpas uno a otro. Claro, fue que no, o fue la DGT, que no sé, la Guardia Civil, que esto ya se venía avisando desde no sé cuánto, que la gente debería saberlo. Que la culpa la tiene la empresa concesionaria de esa autopista. Sí, en plan... La culpa la tienen realmente tanto los... Empezando por nosotros mismos, nos metamos todo y sabes quién pueda, porque a veces somos más apretados que... Pero bueno, luego está la empresa de la autopista, por supuesto también el ministerio correspondiente, porque
hay que avisar y hay que coordinar. Si no nos coordinamos entre nosotros, no nos coordinamos y no avisamos y no comunicamos la inclemencia meteorológica que han de venir, pues los problemas llegan, uh-huh. y llegan como han llegado. Y hay gente, bueno, con bebé, que eso ya cuando es una persona joven, con 20 años, pues bueno, pero cuando una persona mayor, o como el chiste de la suegra que venía en Facebook ayer, o bueno, un bebé de meses, pues es más delicado el asunto ya. Por supuesto que sí. Estas son imágenes también que nos han llegado a través de redes sociales. Son imágenes de Alfarnate. En concreto, además, estas son de mis primos, de Teresa y de Vicente, que les mando desde aquí un saludo, que tienen una casita en Alfarnate y han tenido la amabilidad de hacernos llegar este vídeo. La verdad que se han visto estampas muy bonitas. Vamos a atender enseguida una llamada, pero yo quiero preguntarle a Fernando, porque ya que él es del Arroyo de la Miel, sé que en algunas playas de la costa, especialmente creo que en Fuengirola, ayer incluso granizó. Sí, efectivamente, vi por Facebook que en algunas de las partes de la Cala de Mija y Fuengirola, vamos, yo lo vi por redes sociales porque estaba trabajando, pero sí, efectivamente, así que granizó también... y cuajó un poco la nieve, pero vaya, claro. Supongo que a partir de las 12 del mediodía estaba ya... Tiene que ser curioso, ¿no?, ver una playa aquí en la Costa del Sol... Carvajal y la Cala de Mija. Y con ese manto de granizo, ¿no?, que tapaba la arena. Bueno, tenemos una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido al programa a través del teléfono, cuéntanos. Pues nada, estáis hablando de lo de la nieve. Uh-huh. Ya sabía toda España que iba a nevar. Lo único que la diferencia que hay con la nevada de ahora, con la del 2009, que le tocó a Magdalena Álvarez... Y que Rajoy pedía su dimisión. En una autopista que es de pago, sí. Y la otra vez fue en carteras nacionales que le correspondía al gobierno tenerla, como dicen en Francia, comme il faut, tenerla preparada en condiciones. Lo que pasa que la señora lo solucionó con un trabalengua, ¿os acordáis del trabalengua que hizo? Pues eso fue la solución que le dio a eso, ninguno. Y ahora yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es pedirle explicaciones a la empresa que lleva la cartera. Y que los ciudadanos, cuando vayan a coger cosas, porque yo he oído una señora con dos niñas, sin agua, sin comida y sin ropa de invierno, se mete de Segovia a Madrid a las 12 de la noche nevando. Eso también hay que mirarlo. Ya. Cuando coja uno el coche, que sepa lo que va a hacer y a lo que se expone. Pues nada, que me alegro de verlo a todos. Gracias. Y un feliz año para todos. Muchas gracias igualmente, Claudio. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque aquí en Málaga la cabalgata de Reyes fue genial, transcurrió con normalidad y además, bueno, pues al final se pudo sortear la lluvia. La lluvia al final cayó más tarde, creo, ¿no? En torno a las 12 de la noche, con lo cual el recorrido no hubo que alterarlo. Pero sí que incluso antes de que se celebrase la cabalgata de Reyes en distintas ciudades y municipios de la península de España, pues sí que en dos puntos del país, en Vallecas y en Manresa, pues ya la cabalgata traía polémica. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? En Vallecas, por esa participación en la cabalgata de ese barrio de Madrid, de una carroza del colectivo LGTBI, y en esa carroza pues había una drag queen, aunque luego se ha visto en las imágenes que los personajes, incluidos esta drag queen que iban en esa carroza, pues no iban enseñando nada, incluso iban disfrazados de peluche. Sin embargo, esto generó mucha polémica. Y no solo, como digo, la cabalgata de Vallecas, también la cabalgata de Manresa, que en este caso fue pues por querer dar a la cabalgata un tinte también independentista y de apoyo a los políticos independentistas que todavía permanecen presos. Pues se instó a la gente, incluso a los niños, a portar un lazo amarillo o algo de color amarillo, en solidaridad con esos presos pues por el tema del soberanismo, ¿no?, en Cataluña. ¿Cómo veis vosotros esto, ¿no? A ver, son temas distintos, aunque estamos hablando de cabalgata de Reyes, pero por un lado lo de Vallecas, ¿veis realmente que había motivo para tanta polémica, Raúl? No, para nada. El problema está cuando algo como esto siga siendo polémico. Es decir, son personas, es decir, son muy muy característicos, son muy peculiares, pero el pensamiento, no hay que confundirlo con el pasotismo, ojo, cuidado, el pensamiento es ¿y qué? En plan, pues vale, pues perfecto, no están haciendo daño a nadie. No el pasotismo de da igual, no pensemos, sino en este caso es ¿y qué? Son personas, igual que... Desde el Partido Popular de Madrid se instaba a Manuela Carmena a que evitara que esa carroza, tal cual estaba planificada, saliera a la cabalgata y que se estaba incluso dañando, ¿no?, a la ilusión de los niños, pues que
no sé. Pero eso es un argumento para atacar a la gestión de esta mujer, como ya se ha hecho repetidas veces. Es decir, no es tanto el hecho de la carroza, sino vamos a atacar a la responsable, ¿sabes? Que siempre el vehículo, siempre el vehículo va en esa dirección. La utilización política, por tanto, de un tema que más bien tiene que ser social. Claro, ¿no? Efectivamente. Eso es más grave. Eso sí, más sí. Grave. Es, además, que, además, ya no solo de ser grave, sino que ya es que hay personas que todavía están cerradas en la mente de, vamos a ver, ya vivimos en un clima de unión. De integración de todo tipo de cultura, raza y orientación sexual. Y tanto se está luchando porque si en esta cabalgata, si en esta cabalgata han decidido ese colectivo presentarse, y sin nada ofensivo, sin nada característico de los espectáculos drag queen, oye, como dice Raúl, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Peor me parece que se utilice la cabalgata con esa ilusión infantil para dar ese mensaje de apoyo, no entrando en el tema de bando uno, bando dos, no, sino de la cabalgata en sí, el fin, o sea, este vehículo, ¿para por qué? Es que no lo entiendo, tío, no estoy de acuerdo con eso, tío. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que un arma, utiliza una cabalgata como arma arrojadiza y critica que un drag queen que tenga presencia en la cabalgata de Madrid, de Vallecas, sí. Un drag queen, a los niños hay que educarlo en la sociedad en la que vivimos, no en la sociedad que ellos querían o que ellos quieren de hace 30 años, es que ya está bien. ¿Y lo de Manresa? Que siempre es mi historia. Lo de Manresa es que, Diego... También aquí hablamos de utilización política, ¿no? Porque... Es que sin comentarios, tío, es que sin comentarios. Como ya el, todavía más grande. El típico amigo pesado, el típico primo pesado, en plan que a todos apunta. Sí. Pues, toca la cabalgata. Pues vamos, mete independentismo también. Venga, aquí. También. Lazo amarillo. ¿Por qué no? Puntilla, venga, ¿no? Es como... Fernando. No, sí, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo del primo pesado. Pues la cabalgata, pues también. Pues, ¿no? También. Independentismo también. Y sí, también. Apoyando. Ya. Bueno, es que pues, ya cualquier cosita, y yo no soy... A ver, que yo ni soy del partido de Carmena, ni mucho menos, además. Pero es que ya cualquier cosa que haga un partido... Viene demorado, ¿eh? O vengo de morado y que nadie me confunda. Que nadie me confunda, porque... A ver si te has pasado de bando. Yo soy de los morados de la Urín, pero no soy de los otros morados. De los morados políticos, no. Además, quien me conoce lo sabe, pero... Ni de círculo ni nada de eso, ¿no? Sí, aparte, tú sabes perfectamente que yo muchas veces... Lo sé. He atacado la gestión de Podemos, o perdón, de alguna plataforma como esta de Ahora Madrid, etcétera. Sí. Pero que en este caso es que un partido de izquierda hace algo, ¡pum!, vamos a machacarlo. Ahora lo de la autopista, que decía Claudia, con perdón, no quiero entrar en polémica de llamada, pero decía lo de la autopista. Es que una autopista es por concesión también del Estado, ¿no? Uh-huh. Que es el que muchas veces vende carreteras públicas, hecha se la vende a empresas. Público. Y echa con dinero público. Uh-huh. A mí que son chicas las subvenciones. Yo de todas formas, si puedo, yo me voy a permitir el lujo de dar la opinión aquí. Yo no, no soy partidario de que haya autopistas de peaje, porque si están hechas con dinero público, no me parece bien que, aunque la concesionaria pague un dinero al Estado por la explotación de esa carretera, yo abogo por carreteras públicas y hechas con dinero público y mantenidas con dinero público. Sí, fíjate el desastre que ha ocurrido, qué diferencia hay entre una carretera pública y una carretera de peaje. Al final me ofrece más garantía, incluso a lo mejor lo que está controlado por lo público. Entonces, que por esa regla de tres, pues a la empresa Carrefour, pues que el gobierno no la controle. Ya está. Claro. Pues como una empresa privada, pues si comete una ilegalidad, como es privada, pues entonces es culpa de la empresa nada más. Claro. Entonces, ¿los políticos para qué están? Bueno, pues, ¿quién ha recibido muchas críticas? Yo no sé si con motivo o sin motivo. Es la presentadora y humorista Paz Padilla, pues por hacer alarde de los generosos que han sido los Reyes Magos en su casa este año. Ahí están las fotos de su Instagram. Y ha recibido muchas críticas, también apoyo, ¿eh? También hay gente que ha dicho que no hay motivo y que si ellas, bueno, que si los Reyes Magos que van a la casa de Paz Padilla se lo pueden permitir, pues genial. Lo veis desmedido, la verdad que es que no se ve suelo, ¿no? De la cantidad de bolsas y de paquetes. No se ve suelo. Hombre, también puede ser que a lo mejor ella haya hecho la gran quedada en su casa y que todos los miembros de la familia se hayan puesto en contacto con los Reyes Magos y hayan dicho, oye, los regalos no los dejáis en casa de Paz Padilla. Y ver, toda la familia, los primos y todo allí a recoger los regalos. Hombre, píntale. A ver, si hubiese... si vale, es que se ve una foto, pero... Y si eso estaba todo preparado y no había tantos regalos y era simplemente por hacer el... La gracia. ¿Sabes? La postura de la foto. Por es que quién gracia. Sabe, porque yo veía todos los paquetes igual. Es como, bueno, vamos a ver. Sería escandaloso si... Va viéndolos uno a uno y se ve que son cosas caras, sí. Pero cuando están solo las bolsas digo, oye, ¿y si realmente esto está más preparado? Sería muy gracioso que de repente, en plan, ya está hecha la foto, bueno, Paz, aquí tienes tus calcetines. ¿Verdad? En plan, ya estoy, se acabó. Hostia, sí, pues, vamos, como el año pasó. Oye, bien. No es por nada, pero los calcetines es un regalo muy común, ¿eh? Yo, no, ¿a quién no le ha regalado unos calcetines? Sobre todo de las abuelas, ¿verdad? Y además sí, pero es que vienen bien, lo mejor es que además... Y además esos calcetines que son gordos. Gordos. Que traen botoncitos debajo, pando descalzo, eso es lo mejor. A colación con el frío y que me escuchen en casa. Sí. Una manta eléctrica.
Eso sería el regalo estrella de las Navidades con este tiempo, ¿eh? Es verdad, sería una manta eléctrica. Se infravalora mucho los calcetines, Los calcetines de la abuela y de nuestras madres, que mi madre también regala calcetines de vez en cuando. Bueno, a ti también, ¿no? Bueno, vamos a avanzar con otro tema, porque ahora sí que os quiero hablar, bueno, mira, una carta de Navidad que ha conmocionado también a las redes sociales. Nos llega de Estados Unidos, de un colegio de Estados Unidos, y en este caso ha sido la profesora del colegio la que ha hecho, del curso de educación infantil, la que ha hecho pública esta carta. Es un colegio de Edimburgo, en Estados Unidos, ha compartido en las redes sociales la carta que una de sus alumnas escribió a Papá Noel. Las humildes peticiones de la niña de 7 años pues han conmocionado, como digo, a los internautas, que se han movilizado para hacer llegar a los niños de ese colegio los regalos que han pedido. Esta chica decía lo siguiente, lo tenemos por aquí, pedía tiene 7 años y pedía tan solo una pelota, una manta y una comida. Pero además es que la pelota no era para ella, sino para que su hermano pequeño pudiera jugar. Al parecer es una zona muy deprimida de Estados Unidos, y la profesora de este centro, como digo, de educación infantil, Ruth Espiricueta, pues se conmovió cuando leyó la carta y la quiso compartir en redes sociales. Al parecer, en las familias cuyos niños van a este colegio, como digo, es de una zona muy deprimente, muy, muy pobre de Estados Unidos, y son frecuentes las casas rodantes sin calefacción ni electricidad. Bueno, pues un país, el drama de un país que tiene sus luces y sus sombras, y gente que vive muy bien, una clase media bastante importante, y luego una clase cada vez parece que más, la clase humilde, pobre en Estados Unidos, cada vez más abultada también. Desigualdades muy... Con ese presidente la desigualdad se acrecenta. Y se va a acrecentar. O sea, que eso es peor, imagínate en esta época del año con alguien... Ahora aquí, imagínate de allí. Ahora quiere expulsar a 200.000 del Salvador. Sí. Salvadoreños. Que fueron acogidos en su momento, después de todo lo que ocurrió en El Salvador, el terremoto, pues hay familias que incluso ya es una nueva generación que han nacido allí en Estados Unidos, y ahora se propone expulsar a 200.000 ciudadanos de El Salvador que llevan, bueno, más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Y digo yo, ¿no habrá forma de expulsar a este hombre? El votante al final el que lo ha puesto ahí. Lo han votado, está ahí, claro, de alguna manera. ¿Cómo es posible que sea votante? Eso es lo que yo me pregunto, se quejan, esa es la cuestión. Pero ha tenido que llegar de alguna manera. Si desde el día desde el día 1 que ese hombre estuvo en la Casa Blanca, no han parado de haber manifestaciones. O sea, ¿cómo es posible que a día de hoy ese hombre siga en el cargo? Fijaros que en la gala de los Globos de Oro ha habido el discurso pues en pro de la denuncia pues por los abusos sexuales a la mujer, a las actrices, y no solo a las actrices en el campo del cine, sino a cualquier mujer en el ámbito laboral o personal. Y Oprah Winfrey, la actriz y presentadora, bueno, pues tuvo unas palabras, un discurso que llegó bastante a sus compañeros del mundo del cine y al americano en general. Bueno, yo creo que un discurso que se ha visto en todo el mundo, y ya hay quien dice que Oprah Winfrey podría ser la sucesora o la candidata para las próximas elecciones por el Partido Demócrata. ¿Dónde hay que votar? O sea, ¿dónde hay que firmar, macho? Mejor que, desde luego, mejor que... Yo no sé si lo haría bien o no, pero mejor que este hombre, yo creo que lo hará, ¿no? Por lo menos. Creo que cualquiera. Un mono con platillo igual lo hace mejor, tío. O sea, es que vete a saber. Bueno, pues yo creo que podemos dejar de momento los temas de Navidad y vamos a dar un salto al tema ya por el que nos acompaña nuestro hoy invitado, también colaborador esta semana, Fernando del Valle Villalobos, ¿verdad? Sí. Bueno, decíamos, vecino de Arroyo de la Miel, pasa unos días en Londres, tiene, no sé si el acierto o el desacierto de volar con Ryanair. El desacierto, creo yo, porque todo el mundo que le he comentado que iba a volar con Ryanair me ha dicho lo mismo. Y dice, Dios, es que en esa fecha no había otra compañía que volase, porque pillaba las vacaciones de mi novia y mío, y entonces, claro, ¿Qué avión nos traía de Londres aquí en el día 1 de enero? Yo trabajaba el 2. Pues Ryanair. Tocó volar con Ryanair. El vuelo, la ida de Málaga a Londres, ¿fue bien? Sí. Sin ningún... Ahí no hubo problema ni retraso. Llegamos a nuestra hora perfectamente. Sin embargo, en el regreso sí que ya el avión salió con retraso. Sí, ya estando en el aeropuerto de Londres, en Staten, nos dijeron que íbamos con una hora de retraso. Bueno, algo... Ya está. Una hora, lo asume uno y ya está. Exactamente. Y ya el vuelo y tal, y una vez llegamos aquí al aeropuerto de Málaga, nos da el comandante de vuelo la bienvenida al aeropuerto Málaga Costa del Sol, y como es normal, nos salimos de los asientos. Y lo típico, que el avión para y uno no espera ni que el efectivamente, a ver quién sale primero. A ver quién sale primero. Y sacamos los equipajes de los compartimentos de arriba,
y nos ponemos en el pasillo esperando que abrieran, sin información ninguna por parte de Ryanair, como he dicho antes, y 10 minutos, 15, media hora, y después de media hora ya estamos allí, una mijita desesperado. ¿Media hora el avión parado en pista? Sí, media, y nosotros de pie en el pasillo con el equipaje en los pies. Bueno, pues si te parece, vamos a ver lo que ocurrió. Uno de los pasajeros pierde la calma, se desespera, me imagino que entra un poco en situación de ansiedad. No se puede justificar lo que hizo este pasajero, no se puede justificar, yo lo entiendo. No debemos de hacerlo, no se puede justificar, pero yo entiendo que haya alguien que se puede sentir ya con un estado de ansiedad enorme y que en un momento dado pues comete un error. El pobre hombre además ha pedido disculpas, sí, y espero, yo de verdad quiero creer que no le va a caer ninguna sanción, aunque podría llegar a pagar una multa de hasta 45.000 euros, entre 60 euros y 45.000 euros, bueno, por lo que este pasajero hizo desesperado por, pues por cómo funciona Ryanair. ¡Qué puto crack! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ha cagado! ¡Ha cagado! El vídeo que Fernando pues hizo se ha convertido en viral y sí, yo creo que es la primera vez que te ocurre, ¿no? Sí, Fernando, sí, sí, vamos, yo no lo subí con mucho menos la intención de que se hiciera un vídeo viral en Facebook. A nivel mundial, ¿eh? Sí, 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 a nivel mundial. Lo subí como algo anecdótico para compartirlo entre mis amigos, varios colegas me dijeron, Fernando, pon el vídeo en abierto ya, porque yo tengo el perfil privado, sí, pon el vídeo en abierto que lo compartamos y tal. Y bueno, pues ya va por 700.000 reproducciones y... Solo en Facebook, porque luego el vídeo lo habrán subido otras personas a YouTube. Sí, sí. Y, este ciudadano lo que hace es que abre la puerta de emergencia. Efectivamente. Con la intención de salir por el ala, pero luego llega un momento, pues, lo vemos en el vídeo, ¿no?, que incluso se sienta en el ala porque ve que la altura del ala al suelo es bastante importante y no puede pegar un salto. Efectivamente. Él incluso regresa por su propio pie a... Sí, una vez que sale, rompe la salida de emergencia, se asoma, ve el ala. Él iba con su mochila, ¿no? No, él se asoma primero cuando rompe la salida de emergencia, se asoma por la ventana, una vez abierta, vuelve por su mochila y es cuando se va. Y en ese momento es cuando yo dije, digo, esto lo tengo que inmortalizar de alguna manera. Y gracias a que lo grabaste lo podemos estar comentando. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y el pasaje, vosotros estabais ahí flipando, atónito, flipando, claro. Flipando. Pues ya me has escuchado, los azafatos, ¿no? Y la ¿qué puto crack, que se va, que se va? ¿Los azafatos y la azafata hicieron algo? No, yo no lo vi. Yo no lo vi en ningún momento, vamos. Y eso debe, creo yo que es que es surrealista. Es surrealista, la verdad. Bueno, pues este hombre se enfrenta como, ojalá que no le caiga una multa, porque bueno, ha sido un error y ha pedido disculpas. La verdad es que no es por nada, pero esta compañía telita, ¿no? La verdad que yo he volado hace poco a Venecia y la verdad que tampoco puedo hablar muy bien de Ryanair. La experiencia, y de hecho, yo por ejemplo suelo ir. Incluso aunque vaya ahí bastantes días de viaje, me gusta ir con una maleta pequeña para no tener que facturar, luego no tener que ir a la cinta por la maleta. Bueno, pues yo llego a mi avión, era el avión de regreso de Venecia a Málaga, y yo pensaba que mi maleta iría conmigo, en cabina. Y sin embargo me la mandaron a bodega, porque decían que como el pasaje iba prácticamente lleno, pues que no cabía mi maleta ni la de otros pasajeros, y me la mandaron a bodega del avión, con lo cual ya me obligaba a tener que ir a la cinta, una vez llegado al aeropuerto de Málaga, por mi maleta. Y eso es lo, digamos, el menor de los errores en el trato que yo creo que Ryanair a veces, no siempre, pero a veces da a los pasajeros. Nosotros estuvimos en Venecia casi una hora a la espera del embarque y nadie daba explicaciones, no había ningún personal, sin saber por qué no nos abrían la puerta ya para embarcar. Una hora de retraso. Luego sí es verdad que fue ya más rápido el avión y llegó prácticamente a su hora. Se escuchan muchos casos de eso además, y con Ryanair, porque se puede ser de low cost, pero ser serio. Por ejemplo, en Noruega, que es una empresa de low cost, estamos hablando de Noruega, que la mentalidad, y ya estamos en ese debate, pero en Noruega es una buena compañía. Si es que al final dice, es más barato. Bueno, lo barato sale caro, porque normalmente van en Málaga porque tenemos solo el aeropuerto, que está muy bien, pero es solo un único aeropuerto. Pero esta compañía, Ryanair, por lo general, salvo excepciones, cuando va a una ciudad, a su pasaje lo llevan a aeropuertos muy secundarios, con lo cual luego, secundario me refiero a que está muy lejos de la ciudad. O sea, tú quieres ir a Londres y te van a mandar al quinto C.
tú quieres ir a Venecia y te van a mandar al quinto C otra vez. No te van a llevar al aeropuerto más cerca de la ciudad, con lo cual luego tienes que gastarte un dinero importante en el transporte de ese aeropuerto secundario a la ciudad, porque tú no vas a Italia para ver un pueblo perdido. No. Claro. Y te mandan al pueblo perdido porque es más barato volar allí. Claro. Luego, si quieres, luego también otra cosa que hace Ryanair, no sé si os pasó a vosotros, que están sentando a los pasajeros por separado. Si no pagas el suplemento por elegir asiento, sí, pues sí. Te sientan por separado, con lo cual tú vas con tu novio, con tu novia, con tu hermano, con tu madre, y te sientan separado para que ya en la siguiente viaje diga, no, voy a pagar los 6 euros o lo que sea, para poder elegir, y por lo menos un vuelo de 2 horas o 3 horas, ir con mi acompañante. Así decimos nosotros, porque si no, efectivamente nos sentaban por separado. Nosotros pagamos el suplemento porque 2 horas de viaje con alguien, íbamos de vacaciones, mi novio a Londres, a ver Londres y tal, y pagamos el suplemento. De 12 euros, vamos. 12 euros, ¿no? A mí lo que me parece muy triste, porque cuando uno planea un viaje, yo entiendo que el viaje comienza, mira, hablándolo con mi directora, con mi jefa, y yo creo que lleva razón. Un viaje comienza cuando tú ya empiezas a planificarlo, miras por internet o vas a una agencia. Luego el vuelo, si vas en un avión o vas en un barco, se supone que tiene que ser una experiencia positiva, placentera, claro. No un trauma, ni que te amarguen ya el viaje, la ida o la vuelta, sí, ¿no? Bueno, y con esta gente... Pues dímelo a mí, que nunca me he montado en avión, jamás. No vuelas con Ryanair. Y tengo una experiencia ahora que da Punta Cana. Yo voy en un vuelo charter que no tiene que ver con low cost. Un vuelo charter es un vuelo que organiza viajes peculiares, en particular a un sitio, ¿no? Y a un lugar, a un destino y ya está, pero bueno, no un vuelo regular. Pues no en habla... Europa, etcétera, ¿no? Yo he volado con Vueling, he volado con otras compañías también, pero es que además, ¿y el espacio? ¿Tú cómo ibas? Yo, me has visto, ¿no? 1,85 m, pues. Iba empotrado en el asiento, joder, la verdad. Es tremendo. Bueno. Sí. Incómodo, ¿no? Eso, y después de la gracia, pues, después de abrir eso, un cuarto de hora después, no estuvieron también allí en el avión. Hasta que abrieron las puertas, claro. O sea, lo que hizo este ciudadano, el salir por la puerta de emergencia, también hizo que se retrasase aún más. No tuvo nada que ver, es que no llegaban los autobuses para recogernos, y este señor, ya los operarios del aeropuerto le dijeron que se metiera para adentro, sí. Un muchacho de Alaurín también, que se llamaba Frank, sí. También les asomó y le dijo que se metiera para adentro, que se podía caer. Que eso no era un taburete. Claro, pero entonces, Fernando, ¿cuánto tiempo estuvisteis dentro del avión? 45 minutos. O sea, media hora fue lo que tardó el hombre en desesperarse. Media para hora salir. Es hasta que abrió la puerta. Luego pegamos un cuarto de hora más allí. Pero estuvisteis 45 minutos en un avión. Sí. Pasando calor. Y sin información ninguna. ¿Pasasteis calor dentro? Una mejilla. Ya ve. Uf. Qué agobio. En el momento que abrió la puerta, ¿no? Ahí entraba ya el fresquito a la calle. Ahí entraba el fresquito, efectivamente. Y ya fue luego cuando regresó, ¿no?, dentro de la cabina. Y intentábamos salir, él iba un par de pasajeros delante mía, y fue cuando salió el comandante de vuelo atónito de la cabina y le preguntó por qué la había hecho, evidentemente. En fin, yo también te digo, me pongo en el papel de esos trabajadores de Ryanair y no voy a culpabilizar porque no tienen culpa, ¿no? Al final la compañía marca unas líneas, unos protocolos a seguir, una manera de actuar. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo quiero un alcalde serio, o alcaldesa seria, un presidente, una presidenta seria, y en una empresa tiene que estar al frente de una empresa alguien serio y no un friki como el que dirige Ryanair, que se disfraza de Papá Noel y hace, pues mire, déjese usted de tontería y lleva la empresa mejor. Yo lo veo así. Pero son las primeras víctimas que está por ahí para verlo. Yo, tú no conoces al dueño de Ryanair. Sí. No sé si tengo el gusto o la desgracia, sí, de conocerlo. O sea, pues yo, más que presidente de una compañía, parece un humorista. Irlandés, creo que es. Sí, irlandés, una compañía irlandesa. Bueno, pues algo positivo que sacar de eso es que cualquiera entonces puede ser presidente de una compañía, ¿no? Si no es este señor, claro, ¿sabes? Mañana vamos a hacer nosotros aquí un fondo y montamos una flota aérea. Oye, Fernando, volviendo a tu vídeo viral, han contactado mucha gente contigo, otros medios de comunicación, sí, de otros países, no, sí, sé. La CNN, se han puesto, bueno, si me lo hubieras dicho, hubiera sacado una lista porque tengo ahí en Facebook, en el chat. Para pedirte permiso, sí, para emitir. Polaco, de Venecia, de... La CNN y todo, sí, esto por teléfono. Por Facebook, por Facebook. Por Facebook, por chat, somos de la Facebook. CNN, podemos... Efectivamente, habrá llegado allí el vídeo y claro, se han puesto en mi perfil y me han enviado un mensaje, bueno, por el chat. ¿Alguna pregunta que queráis hacerle a Fernando sobre la maravillosa experiencia de regresar con Ryanair desde Londres? ¿En ese vuelo? Es que yo ya... Sobran, tío. Lo conozco yo. Sobran las palabras, ¿no? Sobran. El vídeo lo dice todo. Un hombre sale y se quiere tirar de lo mal que está. O sea, es que yo creo que ya con eso me hago una idea de cómo... No, pero es que no estaba nervioso ni nada de eso, tío. Estaba muy tranquilo. Pero, hombre, cada persona es como es y a lo mejor la procesión lo llevaba por dentro, ¿no? Pero yo lo veía con una templanza que parecía que había hecho toda su vida.
pero súper tranquilo, salió. Además hay que decir que luego ese hombre le hicieron pruebas de alcoholemia y no iba... No, que va, ese hombre estaba perfectamente sereno. De hecho, cuando le preguntó el piloto que por qué había hecho eso, cuando íbamos a salir ya por la escalera, que llegaron los autobuses, dijo que se había puesto nervioso y que vio una palabra exit y salió. Eso es lo que dijo. Claro. Yo no se puede justificar, pero se entiende. Yo entiendo. No, efectivamente, es lo que tú dices. No se puede justificar, no tiene justificación, porque eso no es la salida de emergencia de un centro comercial, que le pita en la garita a un señor, pero... Que de por sí tiene a lo mejor un poco de... Yo me pongo en mi lugar. No creo yo que hiciera eso, que llegara a hacer eso, pero el miedo, un pequeño ataque de pánico, la claustrofobia. Que a lo mejor aparenta entereza y tranquilidad. Pero es lo que te digo, cada persona es un mundo y la procesión va por dentro. Claro, es que un avión de Ryanair que es estrechito, ¿no? Por lo visto. Pues imagínate. Bueno, otra de las cosas también es que cuando el avión está pasa turbulencia, pues es normal que te digan que te pongas el cinturón, ¿no? Y no te puedes levantar ni al servicio. Pero que en el momento de pasar el carrito para vender la lotería o para vender los perfumes o para vender el catering que tiene allí, que también tengas que estar sentado, mucha coincidencia de que precisamente... Porque claro, es que si tú te levantas, el azafato y la azafata no pueden pasar con el carrito por el pasillo. Es que es muy estrecho, muy pequeño, no se cabe. No. Si va con el carrito de azafata, no te puedes ver. De los aviones más estrechos, ¿no? De así, de compañías normales, ¿no? El de Famovil también es más pequeño, sí, me parece. El de los que de Famovil. De la marinera. Bueno, en fin, la verdad que ya cada uno que elija. De todas formas, sí que sería bastante crítico en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No, que nadie se moleste. Pero, por ejemplo, nosotros que estuvimos bastante tiempo esperando, como he contado antes, en Venecia, a mí sí que me llamaba la atención que luego los pasajeros, no todos, pero sí muchos, compraban lotería, dos o tres compraron lotería, luego muchos compraron perfumes. Yo recibo, y seguramente Ryanair en muchos otros vuelos tratará a gente fenomenal y irá todo muy bien, pero hay muchos casos en que no lo hace bien. Y la gente pues se disgusta y lo cuenta en los medios de comunicación. Pero si tú has recibido un trato que no es del todo correcto, considera que no es del todo correcto, y en la terminal, en el aeropuerto, te estás quejando de manera colectiva porque la gente se cansa, comentamos entre todos, luego yo no entiendo cómo te olvidas en el pasaje y empiezas a dejarle dinero a la compañía. Porque yo es que no lo compro ni una bolsa de patatas fritas. Yo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Tú le compraste algo? Yo le compré agua porque estaba seco. Bueno, tuve que comprar agua. Por era una cosa de vida. Además, llevaba ya unas pocas de libras que no les iba a cambiar y digo, bueno, pues me las gasto y bebo agua porque estaba en el aeropuerto, que llegamos con antelación, y claro, me pegué. Porque los españoles somos muy previsores y vamos con tiempo. Y más sin conocerlo, que no sabíamos, otro país, no sabes cómo te van a tratar, no sé. Y nos fuimos con antelación para hacer las cosas con tranquilidad y no ir a la bulla. ¿Lotería no compraría? No. Ni perfume, ni no, nada. No, te tocó no. En el avión, la lotería te tocó. Sí, la lotería me tocó en el avión. Sí, y luego tú compras una lotería y te puedes tocar un coche y dinero y así. Sí, luego toca, te lo dejo. Sí. Es un rasquigana, te pones allí a rascar y... Sí, es rasquigana. Sí, es rasquigana. No, lo ofrecieron. Es pintoresco, donde se ponga Ryan es pintoresco. Mierda. Menudo repasito le hemos dado. Sí. Yo bueno, no, oye, la experiencia de Londres bien, ¿no? Positiva, ¿no, Fernando? Sí, la verdad que es chulísimo y hemos visitado Londres y fantástico. Muchas gracias, Adrián, Román y Raúl, gracias. Especialmente también a Fernando, que haya estado con nosotros. Si algún día te quieres venir por aquí, estás invitado, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a despedir el coloquio Navegas de hoy, pues con un vídeo que ya la semana pasada nos ofrecían un pequeño adelanto los compañeros. Este vídeo está protagonizado por un chico que se llama Federico, tiene 8 años y padece Asperger, un tipo de autismo. Es un síndrome, no es una enfermedad, y él además lo explica muy bien lo que supone el tener este síndrome, cómo se vive con este síndrome, su vídeo y la manera de interpretar lo que a él le ocurre y cómo es su día a día, pues ha conmocionado a muchos internautas y han viralizado este vídeo. Vamos a ver un poquito y regresamos enseguida a plató con más cosas esta tarde aquí en Málaga TV. Hola, soy Federico y quiero contarles qué es el Asperger. Lo primero que hay que saber es que no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura. Es una condición que existe desde mi concepción, o sea que es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida. Mi mamá me explicó que si suponemos el cerebro está hecho de piezas de Lego, los de los neurotípicos, o sea, de la mayoría de las personas, sería armado con las instrucciones. Pero los Aspergers
están armados con las mismas piezas, pero sin mirar el folleto. ¡Pero hey! ¿Quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado? Por eso no soy ni loco, ni freak, ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente. Y también la de procesar la información. Y por eso no soy... Y por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño cualquiera. La verdad es que soy un niño como cualquier otro, con sueños, ilusiones y solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad. Por eso quiero contarles algunas cosas más. Nuestros sentidos son más agudos, por eso algunos ruidos los siento insoportables. No puedo estar donde haya muchas luces. No puedo comer unas cosas. O alguna ropa no la soporto. Yo escucho todos los ruidos al mismo tiempo. Como por ejemplo las chicharras, la vecina hablando, mi hermana hablando, esos truenos, todo. Y por eso a veces me quedo en shock. Y por eso yo me siento sobrecargado. Y todo lo que pasa por mis sentidos lo siento 20 veces. Siento 20 veces eso, como ese sonido. Lo siento 20 veces aumentado, así que lo pueden escuchar. Quizás ustedes no, pero yo sí. Las imágenes me llegan como muchos flashes, por eso no puedo mirar bien a los ojos. El tacto se me siente como si estuviera usando 20 prendas al mismo tiempo. Comares, disfruta de nuestros paisajes y naturaleza, de nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Axarquía y la Costa del Sol, de nuestra gastronomía en restaurantes y bares del pueblo, de nuestra iglesia. Comares nos ofrece numerosas actividades en pleno paraje natural. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, balcón de la Axarquía, ven y asómate. 35 edición del Festival de Teatro de Málaga, del 7 al 11 de febrero. La cantante calva, Caída del cielo, Smoking Room, La comedia de las mentiras, Sueños, Priscila el musical. Más información en taquilla y en teatrocervantes.es. Restaurante Gaby, desde 1976. Tradición. Calidad. El mejor sabor de Málaga. Regresamos a plató y saludamos a una buena amiga de este programa que se incorpora en esta temporada con una nueva sección, El pintor y su obra. Mariola Aguilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Ella es nuestra psicóloga de cabecera, como a mí me gusta decir, pero en esta temporada va a ser historiadora del arte, que para eso además ella pues tiene esos estudios, esa carrera, y cada día nos vas a descubrir cada semana un pintor. Si vamos a hacer un pequeño paseo, pues por pintores, pintores que han sido claves dentro de la historia del arte, pero también en algún momento nos acercaremos a pintores actuales pues para hacer llegar, ¿no?, y hacer comprender un poquito más ese arte contemporáneo que en muchos casos se nos escapa. También pues si podemos meter algunos
pintores, artistas que puedan ser locales, pues también iremos también viendo, ¿vale? Muy y si va a entrar al estudio, pues mejor que mejor. De hecho, fíjate, podemos adelantar ya que la semana que viene vamos a hablar de un pintor belga, nacido en la localidad de Brujas, la Venecia del Norte, que le llaman, Jan van Eyck. Perfecto. Perfecto, ha dicho genial. Un artista que además, bueno, va siendo uno, inicio sobre todo esta temporada con este artista porque va siendo uno de mis preferidos, ¿no? Un artista magnífico de ese arte, pues ese arte flamenco de, estupendo, ¿no? De ese siglo, finales del siglo 14, 15, ya estamos sobre todo cuando él está trabajando. Y bueno, va a ser una historia, pues vamos a ir contando en la próxima semana. Mariola, a través de las obras de arte también podemos conocer detalles, curiosidades de cómo era la vida en nuestro país o en otros países del mundo en siglos atrás también. Claro, lo interesante del arte en definitiva no es solamente ver la obra, ¿no?, del artista, que por supuesto pues nos dice mucho, es también contextualizarla, es ver qué está pasando en ese momento, en esa situación social, qué ocurre, no solamente dentro de pues el ámbito social como estamos planteando, también dentro del ámbito de la política, dentro del ámbito pues de otras artes, ¿no? Qué pasa en la literatura, qué pasa en la música, hay otras cosas que van siendo pues también parte, ¿no?, de todos esos lienzos que vamos a ir recorriendo y que pues encantada de iniciar esta la sección. Y como siempre, además, Mariola le caracteriza lo mismo que ha hecho durante varios años en este programa con su consultorio psicológico, pues ya tiene ese lenguaje cercano, sencillo, que nos llega a todos y que además va a explicar, yo sé que esas obras de arte y la biografía también de los pintores que vaya seleccionando, pues de una manera que todos lo vamos a entender y además, sobre todo, nos va a contagiar tu pasión por el arte, por la pintura. Es que el arte tira mucho y en ese sentido, sobre todo, lo importante del arte es poder disfrutarlo. El saber, en ocasiones cuando hacemos las visitas de museo y demás, pues planteamos, muchas personas dicen, bueno, es que no entiendo tal y cual, lo importante es disfrutar, lo importante es poder ponerse frente a la obra y dejarse empapar por ella y disfrutarla. Pues hablando de obra, el próximo martes nos ponemos manos a la obra, vamos a disfrutar de esos pintores, algunos españoles, otros extranjeros, pero con obras muy llamativas, algunas muy conocidas, pero que Mariola va a ir rascar y va a sacar esos detalles pues menos conocidos de esas obras. Mariola, nos vemos la semana que viene con Jan van Eyck. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos marchamos ya. Mañana miércoles a la misma hora en directo a las 6 de la tarde. Regresamos con muchos más contenidos aquí en Málaga TV, en PTV. Hasta mañana. Comares, Balcón de la Axarquía, patrocina este programa.